Los cristianos veneramos el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Nos enseña el número 123 del Catecismo de la Iglesia Católica. Veneramos todo el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Ya hemos dicho que esa palabra de Dios es una gran profecía que apunta hacia Jesucristo, hacia el Mesías. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, bajo el pretexto de que el Nuevo Testamento habría hecho caduco, obsoleto al Antiguo Testamento. No es así. Nosotros corroboramos las verdades reveladas por Dios precisamente leyendo la profecía acerca de esas verdades, el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento que se realiza en el Nuevo. Nosotros del Nuevo Testamento vamos al Antiguo Testamento y ahí vamos a descubrir, por ejemplo, la pasión de Cristo en los cánticos del siervo de Yahvé. Ahí vamos a descubrir ya las grandes profecías, cómo sería, cómo habría de ser la pasión del Mesías. Pues bien, eso no está caduco, todo lo contrario. Leyendo lo que el Señor padece en el Nuevo Testamento, anunciado ya en el Antiguo Testamento, nosotros uniendo las dos cosas, profecía y realización, nos adentramos en el discipulado de Jesús, en la adoración a Cristo Jesús, porque Cristo es persona divina, con cuerpo humano, pero persona divina. Entonces nos adentramos nosotros en Cristo sirviéndonos cada día del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, pues, no hace obsoleto al Antiguo. El Antiguo Testamento más bien nos ayuda a comprender de mejor manera el Nuevo Testamento. Corrobora las verdades contenidas en el Nuevo Testamento. De ahí que nosotros, pues, veneramos toda la Sagrada Escritura. Y en la liturgia, cuando damos el culto a Dios, que aquí solo comienza, habrá en el cielo un culto espiritual a Dios, siempre en Jesucristo, por el Espíritu Santo. Cuando todos los salvados, los ángeles, estén dando el gran culto a Dios, pero que aquí comienza. Aquí comienza con la liturgia de la Iglesia. Ofrecemos a Cristo al Padre y con Cristo nos ofrecemos nosotros en unión de los ángeles y de los santos. ¿Ven? La liturgia aquí en este mundo no es más que un atisbo de lo que será la liturgia celestial. Pero aquí es una verdadera liturgia. Ofrecemos una víctima al Padre, la víctima inocente, Cristo. Víctima inocente que se ofreció una sola vez en el Calvario y de una sola vez para siempre. Y ese ofrecimiento, entrega de Cristo al Padre se actualiza, se hace presente en cada misa que celebramos. Entonces, no solamente nos unimos con el pasado, ya en el pasado estaba anunciada la nueva y eterna alianza, sino que nos unimos también con el futuro,
ahora ya nosotros tenemos una antelación de lo que será la liturgia celestial. Miren qué cosa tan hermosa. Todo esto se basa en la revelación de Dios, contenida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.